siendo más frecuentes las discusiones. A decir de la licenciada en psicología, María Luisa Alba, los celos son mecanismos proyectivos de una persona, la cual se siente insegura de su pareja y en ocasiones es una proyección de sus deseos, pero en realidad los expresa en su pareja. Yo creo que los celos en sí ya estaríamos hablando de problemas, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de una inseguridad. En la psicología se habla de que existen en nosotros mecanismos proyectivos, o sea, lo que tú no puedes ver en ti, lo pones en el afuera. Igual que lo que ves que te gusta de otros, tratas de ponerlo dentro de ti y eso se llama la introyección. En el caso de los celos, se dice que la persona que es celosa es, obviamente, está poniendo en el afuera muchas de las veces deseos propios. No es que el otro me esté poniendo el cuerno, que a lo mejor inconscientemente yo deseo hacer eso, pero entonces, como no lo acepto en mí, lo pongo en el afuera, ¿sí? Entonces, es una inseguridad por parte tanto de él hacia su pareja. Al cuestionarle a la ciudadanía qué es lo que pensaban de los celos de pareja y si eran celosos, esto fue lo que respondieron. Pues que no son buenos, que está muy mal y puede llevar a la pareja a hacer cosas que en realidad no quiere hacer. Pues es que, o sea, a veces porque los ven platicando así con otras mujeres y así, pues se ponen celosos, pero pues nada que ver y como quiera, nada que hacer. Pues hay celos buenos y celos malos, o sea, no sé de cuáles me preguntes. ¿Los celos buenos? Los celos buenos. A veces es como que estaría bien porque así ves que tu pareja se interesa por ti. ¿Y de los malos? Pues que son malos. Pues es un sentimiento común entre parejas, pero a veces puede ser excesivo y peligroso. Además en el hombro, cuando es un machista y cuando ve a su mujer o a su pareja con otro hombre, siente ira y eso puede causar más problemas y separación. Pues para mí eso es, a mí no me gusta ser celosa. Yo confío en mi pareja, es tener confianza en ella y nada más. Ya si él hace algo, ya en él va a quedar, no en mí. O sea, los celos para mí, pues yo no sabría cómo decirlo, pero yo a mi pareja yo no le tengo celos. Con imágenes de Manuel Coronado, informó para La Tarde Televisión, Ángel Domínguez.